El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Para volver al trabajo, ir de compras o salir con los amigos, pide un Bit y muévete sin preocupaciones, porque Bit es Bit y siempre habrá uno para ti. Me imagino que en las últimas horas has visto esta noticia por todos lados. La fiscalía encontró $20,000 en efectivo en el baño del despacho de Bruno Pacheco, el secretario general de Palacio de Gobierno, y a ti no te ha quedado muy claro que digamos. Bueno, no te preocupes que hoy te voy a contar quién es Bruno Pacheco, por qué lo investigan, qué tiene que ver con el presidente Pedro Castillo y cómo así han encontrado $20,000 en el baño que se ubica dentro de Palacio de Gobierno. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso, y si no sabes nada de este tema, no te preocupes que hoy lo vas a saber. Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, más conocido como Bruno Pacheco, es un profesor de secundaria con maestría en administración en la Universidad César Vallejo, que, como muestra su hoja de vida, la que estás viendo en pantalla, ha trabajado en distintas universidades, escuelas y academias preuniversitarias desde 1995 hasta el 2013. En 2017, cuando se llevó a cabo la huelga magisterial liderada por Pedro Castillo, Bruno Pacheco no solo participó en ellas, sino que se ganó la confianza del hoy presidente de la República. Es por eso que el 30 de julio de este año, como señala la Resolución Suprema 83-2021, el presidente Castillo y el entonces premier Guido Bellido firmaron la designación de Bruno Pacheco como secretario general del despacho presidencial. Desde el primer día, la designación de Pacheco como secretario general de Palacio de Gobierno generó varias críticas, ya que por un lado estaban sus antecedentes. Según este informe de RPP, Pacheco tenía denuncias policiales por daños y violencia psicológica desde el 2013 hasta el 2019, y por el otro estaba el problema de que no calificaba para el cargo. Según el mismo informe, para ser secretario general de Palacio, un cargo que tiene un sueldo de 25,000 soles mensuales, además de varios beneficios, y que implica llevar la agenda del presidente, asesorarlo de manera técnica y administrativa y dirigir la política institucional, se necesita tener una maestría, 10 años de experiencia profesional en administración pública y 5 años en liderazgo personal. Sin embargo, como Pacheco no cumplía con todos estos requisitos, la actual gestión los eliminó y colocó que lo único que se requería era ser designado por el presidente. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Continuemos. A pesar de las críticas, la presencia de Bruno Pacheco en el gobierno pasó desapercibida por un tiempo. Se sabía que acompañaba al presidente Pedro Castillo a todos lados y que cumplía con las funciones del secretario general de Palacio. Sin embargo, no fue hasta que reventó el escándalo de los ascensos irregulares en el ejército y la fuerza aérea que volvió a estar en el ojo de la tormenta. Como te conté en este video que aparece en pantalla, el 4 de noviembre el presidente y el entonces ministro de Defensa Walter Ayala cambiaron a los comandantes generales del ejército y la fuerza aérea. Como los cambios generaron sospechas y críticas, el entonces ministro de Defensa salió a los medios a explicar que todo se había hecho de manera regular, pero lo que nadie esperó fue que los excomandantes retirados también salieran a los medios a denunciar que Walter Ayala y Bruno Pacheco los habían presionado para que asciendan a los recomendados del presidente Pedro Castillo. Y como estos cambios no se hicieron porque no era posible hacerlos, los excomandantes aseguraron que los sacaron del cargo. Mientras el escándalo de los ascensos reventaba y Walter Ayala ponía su cargo a disposición, Bruno Pacheco se metía en otro problemón. De acuerdo a un informe del portal Lima Gris del 15 de noviembre, Pacheco le escribió por WhatsApp a nada menos que el superintendente de SUNAT, Luis Enrique Vera Castillo, para pedirle que apoye a una empresa llamada Deltron y a un abogado llamado Marco Antonio Urbina para que sea seleccionado en un cargo público. Por estos escándalos, es decir, por la supuesta presión que ejerció sobre los excomandantes generales para que asciendan a los recomendados del presidente Castillo, y por su supuesto pedido al superintendente de SUNAT para que favorezca a una empresa y a uno de sus recomendados,
El 10 de noviembre, como detalla este informe de La República, la fiscal Zoraida Ábalos decidió investigar a Walter Ayala y a Bruno Pacheco por haber abusado de sus cargos para promover los ascensos de dos coroneles cercanos al presidente Castillo. Pero además de esto, como informó el propio Ministerio Público en sus redes sociales, el 19 de noviembre, ojo con esta fecha, se iniciaron las diligencias preliminares contra Bruno Pacheco y los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. El 19 de noviembre fue un día importantísimo para el caso de Bruno Pacheco y a partir de aquí te pido que me prestes toda la atención que puedas. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que el Ministerio Público informó en sus redes que había iniciado diligencias preliminares contra Bruno Pacheco? Bueno, en este mismo comunicado, el Ministerio Público informó que un despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos iba a verificar si existían elementos de convicción que determinen si hay causa probable de imputación penal. ¿Qué quiere decir todo esto en español? Que ese mismo día, el 19 de noviembre, a las 11:10 de la mañana, un grupo de fiscales y policías fue hasta la Secretaría General del Despacho Presidencial, es decir, a la oficina en la que trabajaba Bruno Pacheco, ubicada dentro de Palacio de Gobierno, para realizar una diligencia de exhibición de documentos no privados, o sea, para pedirle a Bruno Pacheco, como a todas las personas que trabajaban en este despacho, que muestren sus computadoras, sus celulares y todo lo que sea de propiedad del Estado para ver si había algo sospechoso que sirva para la investigación. De acuerdo al acta de exhibición, es decir, el documento de 4 páginas que registra todo lo que pasó en la visita de los fiscales, quien los recibió fue Julio Salas Becerra, el director general de asesoría jurídica del despacho presidencial y secretario del Consejo de Ministros, y al principio no hubo nada fuera de lo normal, ya que otro funcionario prendió las computadoras y entregó un celular y una laptop que también fueron inspeccionados. En la segunda y tercera página del documento se menciona que, después de revisar una sala de reuniones en la que no había nada, los fiscales y los policías fueron al despacho de la Secretaría General, es decir, a la oficina del mismísimo Bruno Pacheco, y él en persona permitió que revisen su computadora y un USB que tenía por ahí. Sin embargo, cuando entraron al baño, que también sirve como vestidor de todo el despacho, los policías encontraron $20,000 en efectivo en un ropero. Para que no queden dudas, vamos a leer el fragmento más importante de todo el documento. Es bastante cortito. El cuarto ambiente, cuya dimensión aproximada es de 3x2 metros, corresponde a un baño y vestidor del despacho de la Secretaría General, donde se observa un ropero de melamina, un lavatorio y un inodoro. Autorizando el señor Bruno Pacheco el acceso al personal fiscal al mencionado ambiente, exhibiendo sus objetos personales, indicando también que dentro de ellos tiene la suma de $20,000 americanos, señalando que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de 25,000 soles. Según el acta fiscal, cuando encontraron los $20,000 en efectivo en el baño, Bruno Pacheco explicó que el dinero provenía de sus ahorros, ya que su sueldo es de 25,000 soles mensuales. Sin embargo, si hacemos los números, notaremos que hay algo que no cuadra. ¿Recuerdas que al principio del video vimos que Pacheco fue nombrado el 30 de julio de este año? Bueno, imaginemos que desde entonces no ha gastado ni un solo sol de su sueldo, lo cual es bastante difícil, y ha ahorrado todo. Hasta el 19 de noviembre, fecha en la que los fiscales realizaron la diligencia, a lo mucho debería haber recibido 3 sueldos, el de agosto, septiembre y octubre. Así que si sumamos todo y hacemos los descuentos de ley, porque los 25,000 soles que recibe mensualmente son su sueldo bruto, obtendremos un sueldo neto de 18,000 soles mensuales, es decir, unos 54,000 soles en total. Si cambiamos estos 54,000 soles a dólares, obtendremos aproximadamente unos $13,500. Si esto es todo lo que ha ahorrado en 3 meses de trabajo, ¿de dónde salen los otros $6,500? De otros ahorros,
¿Me estás diciendo que Bruno Pacheco no gastó ni un solo sol de su sueldo, ahorró todo el dinero, le agregó otros ahorros, lo cambió a dólares, lo sacó en efectivo, los llevó a Palacio de Gobierno y los guardó en el baño de su despacho? ¿En serio? ¿Cuál es el sentido de hacer todo este trámite con el sueldo que ganaba como secretario general de despacho presidencial? El 19 de noviembre a las 8 de la mañana, es decir, casi 3 horas antes de la diligencia de los fiscales, Pacheco publicó el tuit que estás viendo en pantalla, renunciando al cargo de secretario general de Palacio y asegurando que lo hacía para evitar que el presidente Pedro Castillo sea objeto de una campaña de desprestigio. Pese a que el anuncio fue publicado el 19, no fue hasta ayer, martes 23 de noviembre, que se publicó la resolución suprema en la que el presidente Castillo y la premier Mirta Vázquez aceptan la renuncia de Bruno Pacheco. ¿Por qué esperaron 5 días? O mejor dicho, ¿por qué esperaron hasta que el tema de los $20,000 reviente para aceptar la renuncia de Pacheco? Nadie lo sabe. Lo cierto es que ya es una costumbre del gobierno esperar días o semanas para aceptar la renuncia de sus funcionarios cuestionados. Según Epicentro TV, Carlos Ernesto Jaico Carranza, un militante de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, ha solicitado una licencia en su militancia para aceptar el pedido del presidente Castillo para reemplazar a Bruno Pacheco en la Secretaría General de Palacio. ¿Qué dirá el presidente Castillo sobre la plata encontrada en la diligencia fiscal? Este escándalo será aprovechado por la oposición para sumar votos a su primer intento de vacancia presidencial, la presencia del militante de APP comprueba el pacto entre Acuña y Castillo. Estas preguntas serán respondidas más adelante. ¿Y tú qué opinas de todo este rochezazo? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunde la información, comparte el video.